amigas, sean todos bienvenidos. A ver, primero antes de empezar quiero saber cómo le están pasando. No, pero creo que están como medio aburridos. Están medio aburridos, a ver. Ánimo, ¿cómo le están pasando? Eso, con alegría, muchachos. ¿Saben quién va a tocar aquí? Los Reyes de la Diversión. Así que queremos pasarla bien. Tenemos mucho tiempo que no los veíamos a ustedes, ¿sí o no, Mosh? Ya estamos con los virtuales. Hoy estamos presencialmente, así que amigos y amigas, vamos a iniciar el primer show presencial de los Patrones de la Cumbia. Así que, amigos y amigas, vamos a recibir a Sammy y Sandra Sandoval y El Traguito. Porque lo bueno para ti fui mucha mujer para ti y hoy todos se ríen de ti porque el amor es y yo tiene su larga lista y se fija en ti porque para escoger ya no tenía y dice al fin carajo We'll be right back.
Yo creo que este baile lo estábamos deseando ustedes y nosotros también. Ahora sí es de verdad, muchachos. Ahora sí es de verdad, con la única diferencia es que van a tener que bailar sentado. Sí, señor, van a tener que bailar sentado porque hoy, como es el único baile, están todos los fiscalizadores aquí. Así que, mano, usted baile así, ve. Así también se baila. Queda uno cansadito. Mañana. Al ladito de la mesa. Sí, ajo, sí, buena idea. Siéntese al lado de la pareja suya y bailen así, ve. Pero de verdad que este evento me encantó. Este evento me encantó. Yo creo que este evento tenemos que repetirlo una vez al mes. Yo creo que sí. ¿Quién se suma para el próximo evento? Sí, ¿eh? Bueno, si querés quedarte aquí porque de pronto mañana lo hacemos, ¿no? Por aquí mismo, ¿ah? Sí, ¿ah? Ve, yo te voy a decir algo, ¿ah? Aquí está gran parte de las personas que siempre están con nosotros en los virtuales. Nada más que no me sé el nombre de todo el mundo, pero gran parte de las personas están con nosotros esta noche, que en el transcurso de la noche los voy a ir mencionando para que ustedes por lo menos conozcan. Acaba de llegar Huevo. Ahí está Huevo. Cuando yo digo Huevo, llegó Huevo, es porque llegó este muchacho que está aquí enfrente, pues. Eso es lo que la gente siempre recuerda. Y cuando yo digo Josefín, allá está el compadre mío José Antonio. Para que vayan conociendo a la gente. No es que Josefina, Josefina nada más le puedo decir yo. Bueno, ustedes también, les doy el derecho. Y el izquierdo. ¿Ah? Yo les doy permiso para que le digan Josefina, así total. Sí, ya todo el mundo lo sabe. Vamos con más temitas. Oye, yo en los virtuales no sudo. ¿Por qué? ¿Ah? En los virtuales ustedes me han visto sudando. No, ¿ah? Entonces, ¿por qué en los presenciales sí? Si yo soy muy igualito. Lo sé muy igualito. Yo sé que, mano, Juan Carlos Garcés, usted tiene un ganchito de pelo que te sobre. Yo sé que tú tenías un ganchito de pelo por ahí que te sobre y tú me lo vas a prestar ahora porque esto no lo aguantan. A ver, Charo siempre está preparada. Esa es la vaquera, en estos días que yo subí una foto que la gente decía que dónde estaba el ganado que se le había perdido. Es la muchacha esta. Todavía está buscando los terneros que se le perdieron. ¡Vamos con más temita, muchachos! ¡Vamos, vamos! Hoy sí es verdad que van a pedir pieza. Hoy sí. Vamos a dedicarle esta pieza a Valeria. ¿Sí es esa? ¿Es esa? ¿Ah? ¿Cuál? Ah, sí, dale, pues esa. Y después la otra. Dale, tú dale. Ay, la vecina mía.
Linda cree que ella está en la preferida. ¿Verdad? Ella se está haciendo la idea que ella está en la preferida allá en Colón. Sí, sí, ese movimiento de hombro. Los pasos ahora, muchachos, son hombro. Cuando usted está en una silla, usted métale todo el feeling que pueda de aquí para arriba. Porque ahí para abajo no lo ven. Yo voy a ver estos pasos en adelante. Ve, yo sé que la gente me decía en los virtuales, cuando tengamos un baile presencial, te voy a pedir esa pieza. Es el momento. Se llegó el momento. Ahora sí. ¿Qué pieza usted escuchó en los virtuales que quería bailarlo? No, pero hay vainas que no lo puede bailar. Esa es la vaina. Sí, 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 espérese, espérese. Acaba de llegar Moisés de la bicicleta. Llegó en la Véneto. Él llegó en bicicleta. A él nadie lo va a parar ahora, ¿verdad? A usted no lo va a parar ningún guardia. Si usted no anda en carro, usted anda en bicicleta. Sammy no va a cantar hoy. Sammy le da pena. Sammy no canta en público. Él nada más canta. Es que les voy a decir nada. No, pero pidan en la fonda. Pronto. Pidan, pero en la fonda. Hoy está Machi vuelta el diablo allá cocinando, ¿ah? Machi está vuelta el diablo cocinando allá en esa fonda. Así que aprovechen la fonda. Esta comida quedó buena. ¿Ah? Esta comida quedó buena. Ena, esta Ena, mira, hasta que le duele el hombro.
Oye, ¿quién está de cumpleaños allá? ¿Quién? No, Cintia, usted fue ayer, ya usted pasó, periódico de ayer. ¿Quién está hoy? ¿Cómo? La vaina es que con mascarilla yo no entiendo. Ni me... Ah, está mala, ¿qué tiene? Ay, pobrecita, ¿qué tendrá? No, mentira, ella se llama Tamara. Tamara está de cumpleaños hoy. Vino a celebrarlo. Vamos a cantarle feliz cumpleaños, Sandra. No, Sammy, aguanta. Hay varios. Aguanta, que Tamara está de cumpleaños. Cintia cumplió ayer. Claro que sí. La hermana mía, para ver si por fin consigo un novio aquí, pero miren la de verdad, para ver si es que es verdad, si era la foto que se veía bonita, o porque de pronto ahora en presencia. Sí, para ver si es que en presencia, de que esa era la de la foto. ¡Nambe! ¿Qué va? Cintia también está de cumpleaños. Hermoso estaba de cumpleaños ayer, mi amigo hermoso. La gente de Atlantic Chip Supply. Siempre nos acompañan en todos los bailes. ¿Quién más está de cumpleaños? ¿Por acá? Plinio cumple el lunes. Plinio cumple el lunes. Dice que le regale los suéteres small. Small. Está en XL, pero el lunes, ¿de qué lunes baja? ¿De quién lo le va? ¿Quiere los suéteres small? Ese regalo es para la motivación. Sí, no, los ve. Tú sabes lo que tiene un suéter small y que tú seas de XL. O sea, como muy grande. Va, vamos a cantar cumpleaños, vamos a cantar cumpleaños. Y dice... Susana, ve. Ay, madre, Susana, la bienvenida. Vamos con más temita, muchachos. Sammy, ¿qué se te ocurre, papi? ¿Cuál? Ajá, me contaré, dale, pues, dale. La tusa. Tusa, hay bastante porque viene, hicieron pastelitos más nuevos. Debe haber bastante para los puercos. ¿Usted tiene puerco en la casa? Sí, es que ellos todos los días sacan 5 o 6 sacos de hoja de maíz nuevo y las tusas que quedan, no tienen a qué puerco dársela. Ahora se las lleva. Voy a decir que se las guarden. Dice, y si me para otra cosa, puede darle muchos usos. Thank you.
un hombre que tenemos que compartir. ¡Hey! Aquí no importa, a mí nada más. A ver, a ver.
Yo sabía que ella aquí no bailaba. Ella tenía que irse para el grupo de allá, de la... en el grupo de Eva, allá, allá donde está la cosa, allá. Aquí enfrente, ella no iba a bailar. No, ella se corría un poquito para allá y bailaba samba. Ah, oh, eso nomás le faltaba que Eva se parara a bailar, más nada. No, pero Eva está bailando en el puesto de ella, que haga lo que quiera, que haga lo que quiera, que Eva y Karelia están bailando en el mismo puesto. Vamos con más temita, muchachos. ¿Ustedes se acuerdan de esa pieza y qué? Anoche me fui pa' un baile. ¿Te acuerdas? Oh, por aquí pasó. ¿Quién fue? ¿Tú? ¿Ah? ¿Fuiste tú? No. Igual. No fue él, dice. Oílo. No, ¿ah? Por ahí pasó. También. Igual que el virtual. No ha pasado por allá todavía. No, entonces está por aquí cerquitita. Está cerquita. Está calientito. ¡Vamos con más temita, muchachos! Sammy ya tiene pensada la pieza que él va a tocar. Sí, ya la que ella tararía. Ya, que vamos ya, con ya la estabas tocando. Es que Sammy la practicó antes y todo. Él la practicó. Oye, la gente de Mesoestetic, gente que también ha estado con nosotros durante toda la cuarentena. La gente, ¿vio? ¿Vio? La gente de Cerveza Soberana, esa gente nos apoyaron desde la primera pieza de la cuarentena. Y están por ahí, Sammy. Yo creo que por ahí está Suri. Por ahí viene Suri. Sí. No sé si ya llegó. Dice por que ahí viene. Si él venía, me regalaba un cubetazo. Y si no, todavía lo sigue también. Esperando. Si no, todavía si lo no sigue venía, esperando. Te regalaba dos. La gente de Más Móvil también, que siempre ha estado con nosotros durante toda la cuarentena. ¡Vamos con más temita, muchachos! ¡Qué calor, ¿no? ¿Qué vas a tocar? Mira. Ve. Yo pensé que yo me quedo bien peinado hoy, mira. Yo pensé que yo me quedo peinado hoy. Nada que va. Va. ¿Para qué anuncia, pues? Ah, esa. ¿Ah, sí? Yo anunciaste, yo lo cogí. Ah, bueno. No, es que eso fue lo primero que se me vino a la mente, mira. Ahí va, pues. Anoche me fui pa' un baile. Casi no pude ni bailar. Yeah.
carajo. Casi, casi. No, cansa, cansa. Esto castiga. Esta pieza castiga a uno, ¿verdad? Lo que pasa es que en los bailes normales, cuando se acaba la pieza, uno se sienta. Pero cuando son eventos así... ¡Ah, sí! Ah, es que yo estoy ojo pan de Ángela. Cuando yo veo que ella se para, yo le hago señas a mí, para la pieza. Esa es estrategia. ¿Es para hacerla quedar mal alguna vez en la vida? Sí, ella todo el mundo la se queda bien. ¿Ah? La única que la se queda mal soy yo. ¿Ah? La única, sí, es verdad. Es verdad. Ángela, pero agua nada más. Usted no debe estar tomando agua nada más. No, eso es agua. Agua. Es agua, es agua. ¡Vamos con más temitas, muchachos! Ahora sí, esto. Usted, porque se le trajo una colita por ahí que me preste. Sí. A mí como me da, no, esa no, eso no sirve. Esa no sirve, es cola, no gancho. Quítele la cola al mosh. Le quita la cola al mosh y me da. Sí, es mejor, es mejor. Me juzgaron muy mal, pisotearon mi honor sin conocerme. Ah, esa no era. Era esa. Selima, cántate la pieza esta que viene para yo arreglarme el pelo. Selima vino como de cantante, ¿no? Selima no vino vestida de cantante. Ese es cuando yo digo que cuando Selima pasa, al minuto pasa la nalga Selima, es la muchacha esta que está aquí enfrente. Ella pasa, ¿no? Ella pasa. Pero atrás, como al minuto, viene la nalga. Así que de una vez no pasan, ligerito no pasa, ella con la nalga no pasan de una vez. Eso es después, 3 doritos más tarde, por allá. Ella me perdona porque ella me quiere. Ella me perdona eso. ¿Qué? Sí, 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 que vamos a ser. Ella es así, pues. Ella le gusta estar así. Sí. Marco, sí, sí. El audífono del timbre nada más suena por un solo lado, dice. El audífono no le habla, dice. ¿Qué se me ve? El audífono no le habla. El audífono no habla. ¿Ah? Dice este que no le habla. ¿Qué tengo? La mascarilla en la teta, ¿verdad? Sí, ¿tú la estás viendo? No, tú no la estás viendo. No, eso tú nomás lo viste cuando yo lo metí, pero no has visto cuando se asoma. No, eso está más guardado. Sí, está guardado. Gracias. Gracias por venir. De verdad que estoy muy contenta que estén pasando estas cosas. Esto significa que estamos haciendo las cosas bien. Eso significa de que ya Panamá, poquito a poquito, se está acomodando. Se descarrila por algunas áreas, pero volvemos, nos encarrilamos. Usted no se preocupe. Hay que tener fe en que todas estas cosas van a pasar. Y parte de nuestro trabajo y parte de nuestra misión es hacerlos alegrar a todos ustedes y hacerlos pensar en cosas diferentes y cosas divertidas para... que esta pandemia la pasemos de manera diferente. Así que, muchachos, esa es nuestra misión esta vida. Vamos con más temita. Vamos con más temita. Que esto es casi los juberos. Es esa, la que iba a tocar. Vaya pecado, dice la gente. Sé que no tengo la culpa yo, pues es mi corazón quien me lo manda. Mi mente me dice que no lo haga. Y he entregado fuerzas de amor. Es mi corazón que gana.
pecado, amor. Le intrusedí tu amor y yo soy. Si amarte es un pecado, amor. Le intrusedí tu amor y yo soy. ¡Eso! ¡Ay, Aguille! La intrusa soy, la intrusa soy. Venga la gente, que libre de pecado. Entonces la hermana mía vino a agarrarme el pelo
Y por gusto, hermana mía, vos no canta nada. Yo, canta, canta. No, no canto nada. No, sí. ¿Cómo no? No, Ana nada más canta. Siento pena en mi corazón cuando te alejas de mi soledad. Tristeza en mi vida y desilusión. Y dice un dicho, muy bien dicho, que la distancia no es el olvido. Si algún día no volvieras, mi corazón se queda herido. Pensaría que tu cariño no era tan grande como decía. Mientras tanto yo en la distancia, no sé si vuelve vida mía. Oh. Va. No, es que Ricardo se va a aprender la pieza esa, dice. Él va a aprender a tocar acordeón nada más para aprenderse esa pieza. No, porque ya por lo menos la familia toda se la sabe. Si toda la familia se la sabe, él tiene que tocar acordeón. Ya tienen que adelantar la pieza. Sí. ¿La cantó o no la cantó? ¿La cantó? Sí. No, ella le gusta el tren. Él le gusta el tren. Hey. A él le gusta el tren. ¿Y a ustedes qué pieza les gusta? ¿Qué pieza quieren ustedes? ¿Ah? Te jodiste, mira. Te jodiste. ¿Y esa es qué? Arráncame esta soledad que llevo por dentro y entrégame aunque sea pedazos lo que de ti yo quiero. Esa fue Sammy, dale. No voy a decir más nada. No voy a cantar más nada porque yo quiero que Sammy la cante. Sí, dale, que la va a cantar Charo. La gente la quiere. Ah, ¿cómo no? ¿No viste? ¿Cómo no? Mira, este va con la cazuela bailando otro camino. ¿Ah? ¿Así, Plinio? Plinio, ¿usted está bien keto? Esa era de Plinio, se la echó para allá y Aricel, mira. Déjalo que coma, hombre, pobrecito. Déjalo. Pero el suéter es small, acuérdese. El suéter es, Ángela, el suéter es small. Nada de medium y de equilars. Es small para que le quede. No, y lo pone en gancho. Va. Sammy, hoy está como el traganique. Lo único que no puedo cantar, lo único. Sí, pero él está como el traganique. A mí, ¿ah? ¿Qué dice huevo? Ángela, un papel. Saludo. Oh, esa la canto ahora. Pero, ¿ustedes a qué hora se van? 3, 4 de la mañana, ¿qué hora? Sí. A las 5. Ah, no, si hay tiempo. Vea. Si hay tiempo. Va. Entonces, ¿quién arranca? ¿Arranco yo? Pues no. No. ¿Quién? Nadie quiere arrancar. Arráncame esta soledad que llevo por dentro. Dígame aunque sea pedazo.
Oh, o sea, sí está buena, ve. Esa está, es... lo contaste que Sammy canta, él canta... Él quiere cantar Amor Azul, pero canta La Yepita. Lo que pasa una que cosa. Estoy afónico. Me tiene loco el reflujo. Sí, cuando él va a cantar Amor Azul, le sale La Yepita, una cosa así por allá. Lejos. El reflujo, dice. Patrón de dos amores. Esa también la canta Sammy. Digo, a menos, Ricardo, que tú te la sepáis. La podemos cantar dúo, dale. Dale. Vamos. Dale, va. Viene.
nunca te he visto bailando, ¿verdad? Yo nunca lo había visto bailando a usted, ¿verdad? Que baila muy bien, mi respeto. La única vez que yo vi bailando fue cuando la Pica Pica bailó con usted. La única vez, ¿verdad, Eva? La única vez que vivíamos bailando, que la Pica Pica se le metió entre, así, entre los... Eso fue. Pero ve, baila bien, o no sé si es Linda la que baila bien y lo va llevando. Linda lo va llevando usted. Sí, es usted, dele para ver. Ah, sí, cómo no, sí baila bien, cómo no. Ah, oh, que diga lo contrario, hay pelea. No, él baila bien, él baila bien. Ve, tú sabes que ya después que la gente se enteró que nosotros íbamos a tocar aquí en este evento, Richard Montenegro dice, ah, yo también puedo hacer baile. Y va a ser uno el 7 de junio en el restaurante Malibú. ¿Te saben de qué? ¿Domingo qué es? ¿Seis, domingo, seis o siete? ¿Domingo qué es? ¿Seis o siete? Busquen para ver. Seis. Domingo 6. Adivinen a dónde, aquí mismo. Restaurante Malibú, Malibú, Playa El Uberito. Restaurante Malibú, Playa El Uberito en Las Tablas. Ella, Demara, préstame la casa tuya en Las Tablas ahí. Para todos, dice, tenemos casa en Las Tablas, no se preocupen. Que hagan los dos, sí, oye. Richard Montenegro, ¿por qué no 6-6? Ah. ¿Cuál? Lote de al lado. No, no, ¿qué dijo? Ah, ¿no te has dado cuenta? La gente de quiero esta vaina, quiere la pieza, no te has dado cuenta. Esa dije, quisiera que al mirarte comprendieras, que mis ojos te hablaran de mi amor, porque mudas se quedan mis palabras, cuando estoy cerca siento temor. Temo que oprime mi corazón, dudas que no me quieras igual. Temo que esa dueña de mi voz, que sin querer me hace callar. Y es que mi amor es tanto que cuando te acercas, mis labios mudos se quedan sin pronunciar te amo. Solo en mis sueños el miedo desaparece y te entrego todas mis ansias y te puedo decir te quiero. Cuando uno hace voz y acordeón a la vez. No aguanta nadie. Sammy. Un pedacito. A toa. Dale, pues. Dame, dame. A ver si la gente se la aprendió. Para complacer a huevo, ve. A ver si la gente se la aprendió en esta pandemia. No, no, no es tanto por eso. Mira. Aguanta. Lo que pasa es que en esta cuarentena mucha gente se dio cuenta que para qué casarse. ¿Para qué casarse si uno lo castigaron? Castigaron a uno un año. O te casas, ¿cómo que se llama Puki? De Puki a huevo o te casas. Porque a uno no le dejaban salir a ningún lado, uno no podía ni mudarse, uno no puede decir que te vas, que te voy a echar la ropa a la calle, ¿cómo? Si no puedo salir. O sea, te la aguantas o te la aguantas, y la gente se acostumbró, que hasta se enamoraron. De tanto estar juntos, la gente se enamora. Eso, si no es costumbre,
Es amor, pero eso hace la constancia. La constancia de una pareja encerrada hace el amor. Por eso, para quererte yo no necesito un papel firmado. Para quererte. Ajá. Ay, 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 ay. Ah, 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 ah. Eso no es atravesado. Un amor de verdad, sin necesitar la firma de un papel. Cuando habla el corazón, no se necesita más, porque yo sé que él es mío y yo soy de Solo necesito tu corazón.
Sammy, ¿tú sabes qué no han pedido todavía? ¿Ah? Ya la canté. ¿Dónde tú estabas? ¿Dónde estaba usted? Usted fue al baño. Ella fue al baño. Fue un momento que ella fue al baño. Sí, es verdad. No han pedido la patrona, mira. ¿Verdad? Ah, te soltaré la rienda tampoco. Ya me cansé de sujetarte, soltaré la rienda. Ese no es el tono. ¿Ah? Ese no es. ¿Más arriba o más abajo? Más para arriba. Ya me cansé de sujetarte, soltaré la rienda. Ahí. Y me arriesgaré a que no vuelva. Es que yo me tragué una guitarra antes de venir para acá. Sí. Por eso que yo lo voy subiendo el tono aquí mismo. Me tragué la guitarra. ¿Eso es Sammy? Ah, pues. O sea, el problema de Sammy es que yo tengo los tonos incorporados en la garganta. Sammy no. Sammy tiene que cambiarse de acordeón. ¿Por qué tú no compras un acordeón, Sammy, que tenga todo? ¿Ah? Uno nada más. Existe, pero está muy malo. Sí, nada más tiene que... Pesa demasiado. ¿Pesa mucho? Entonces, ¿te compraste un piano, no? Es eléctrico, mira. ¿Por qué no te compras un órgano? ¿Ah? ¿Verdad? Exactamente. Y se lo pone al hombro, ¿ah? Vamos con esta. Vamos a complacer a Lupe. Aploma a Lupe, ¿ah? Pero tenés que bailarla. O ya este se olvidó cómo se baila. ¿Verdad? No se olvida. Va. Esa misma. Cristian Aispú. Oye, el traje de hoy me lo hizo el muchacho este, ¿ve? El traje de hoy me lo hizo el muchacho este que está aquí, ¿ve? Si es arrecho cosiendo, ¿ve? Si es el diablo mismo, ¿ve? El diablo. Y no en bicicleta, porque en bicicleta es este, ¿ve? Y dice que...
show, man. Ey, no, es que se están portando bien, la gente se está portando bien, te estoy diciendo. Hay que repetir este baile. No, si ustedes están, son esposos, ustedes pueden bailar. Vea, Eva es esposa de Rolando, ellos pueden bailar, por eso no. No hay problema. Cintia es la esposa de Moisés, ellos pueden bailar juntos. No hay problema. ¿Ah? La burbuja, sí, cómo no. Ve, el regalo mío, ¿quién se lo llevó? Ah, ya. Es que Charo lo está escondiendo para que no lo veamos. Es eso. Oye, lo marco. Para que no lo veamos, entonces que se nos pide y... Vamos con más temita, muchachos, porque yo sé que esta pieza... Sandro, vamos a saludar también aquí y agradecer al mayor Gerardo Espinosa, que antes lo conocimos, ¿eh? ¿Al mayor está por ahí todavía? Está por ahí. Oye, gracias. Por tener todo en orden, ¿eh? Gracias por toda la colaboración que he estado haciendo con este evento y por mantener todo nítido. Aquí vino la gente de Minsa, aquí vino la gente de Migración, aquí vino la gente del Ministerio de Trabajo, aquí vino la policía. De bueno, nos pararon el evento. Pero no, era para ver si todo estaba en orden. Y mire, todo estaba en orden. Es que no había que meter más nadie, ¿oyó? Ya, es que estos somos los que estamos suscritos para el otro baile. El que vino hoy es el que puede venir para el siguiente baile. No me permita que venga otra persona que no seamos nosotros. ¿Oyó? Porque es que nosotros nos portamos bien. Nosotros que sabemos si cuando volvemos a ese baile viene otro y hace la trastada. Nah. La misma mesa nos guardan. Nos guardan las mismas mesas, los mismos puestos. Déjelo así mismo. Ya saben, vamos a programarlo para el otro mes. No me dejes entrar más nadie. Nosotros, más nadie. Es que la lista la vamos a guardar. ¡Vamos con más temita, muchachos! ¿Sami qué piensa, ven? Yo me la sé. Sí. A ver. ¿Cuál? Tonto corazón, te volviste a enamorar. Tanto que te decía que en el amor no hay que confiar. Pudiste evitar lo que ahora estás sintiendo. Mira cómo estás. ¿Ah? Esa no era. Mira cómo está. Eso no es. Así no es. Sí. Mira cómo estás. Ay, me suena mal, mira. A mí me suena mal. Ah, es el trago que me hace falta, así es eso. Por eso es que me suena mal. Ya yo que es por eso. Mira, Ricardo le suena bien, mira. A él le suena bien porque está bebiendo. Sí, es eso. Y en copa, para que respete. No cualquiera. ¡Vamos con más temitas, Sammy! Solo porque soy la ex de... ¡Ay! Te la pasas pregonando que yo soy una mujer mala y sin corazón, que soy una cualquiera, que soy... ¡Gracias!
estoy linda, mírame. Y más buena que tú dices. Usted no sabe cantar los coros. Sí, no se lo sabe. Usted no se lo sabe. No. Solo porque soy la ex. Sí, se la sabe. Sí, es verdad, sí se la sabe. Sí, es verdad. No, hombre, es que la practica así. Ese es Fraslay y ese no me deja verlos a ustedes.
Ese flashlight, ¿me tienen candilaíta? Yo nada más oigo. ¿Qué es? ¿Qué me están diciendo? Plinio, ¿qué? ¡Coca-Cola! ¡Coca-Cola! Amora, no, acuérdate que no, Sammy no le sale. Yo te la canté, ¿no? Ah, es que este no la sabe tocar bien. Dale, este dale, tonto corazón ahí. Sin tonto corazón, te volviste a enamorar. Tanto que te decía que en el amor no hay que confiar. Pudiste evitar lo que ahora estás sintiendo. Mira cómo estás por enamorarte de nuevo. Y ahora que te ahoga la tristeza y quieres olvidar el sufrimiento, si te advertí que enamorarse no es un juego, qué tonto fuiste, pero lo hiciste de nuevo. Acepta tu derrota nuevamente y márchate al abismo del olvido. Quizás allá no recuerdes lo pasado y entenderás que en el amor nunca has ganado. Tonto corazón, te me enamoraste, aguante ese dolor, tú te lo buscaste. Ay, tonto corazón, te me enamoraste, aguante ese dolor, tú te lo buscaste. Tonto corazón, te me enamoraste, aguante ese dolor, tú te lo buscaste. Oh. Ahora sí lo hice, sí. Y yo también. Coloche. ¿Qué quieren? ¿Cuál es? No, pero nos van a dar las 4 de la mañana. ¿Ah? Nos vamos a quedar durmiendo todos. Todos aquí, todos. Si nos quedamos durmiendo todos aquí, dale, amanecemos. Que cierren, pero en la calle no nos van a agarrar. ¿Ah? ¿Para ellas? No será mejor la patrona. No hay ninguna corregidora aquí para que resuelva este tema. No. Para que resuelva el tema este, pues. Ademara, ¿usted qué es, patrona o golosa? Pa' ver. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! El tren, mira. ¿Cómo nos acomodamos? Sammy, lo era ahí, dijo Ñato. Lo era ahí. ¡Oh! ¡Ey! ¡Sammy, el tren! ¡El tren! ¿Qué? ¡Coca-Cola! Oye, hablando de eso. Sí, hombre, que el agua se me acabó. Esto no aguanta nadie. Ustedes están bebiendo aguardiente y yo tomando agua. Esto no lo aguanta nadie. Esto tiene que ser equitativo. Esto tiene que ser equitativo. Ustedes bebiendo aguardiente y yo tomando agua. Esto no lo aguantan. Ah, no, agua. Va, Sammy, va. Vamos a dedicarle esta pieza. A Peritol. Voy a tener que cantar un poquito, pero un poquito antes la golosa. Un poquito ahí para pa complacer. La rumba. Ah, la para complacer. La rumba, ¿cómo no? Para complacer a Demara la rumba, también. Dale, come la rumba. ¿Y cómo es? No soy la ex, ni soy la esposa. Yo soy la otra, la que se lo goza. Chamico, dale que tú cantas ahí, ¿no? Coro. Llega la rumba. Ah, ya saben cuál es el micrófono que está dañado. Este es Sammy. Cantar la parte de Sammy, pues. Por ahí mismo, y después. No soy la ex, ni soy la esposa.
yo soy la otra la que se lo goza. Yo soy la que lo alborota, aquí llegó la golosa, bien rica. Yo soy la que lo alborota, aquí llegó la golosa. No soy la ex, ni soy la esposa, yo soy la otra la que se lo goza. Soy la ex, ni soy la esposa, yo soy la otra la que se lo goza. Ay, 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 ay. Ah, 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 ah. Y dice, hey, yo soy la golosa, para que respete. Hay un dicho que dice que el que come callao. Conozco a varias. Sí, muy, eso es una pequeña golosita. Era una golosita, era una golosa más, más chiquita. Es para seguir la línea, Sammy, es para seguir la línea. Porque es que hay muchas que querían la ex, pero ya se la tocamos. ¿Ah? Sí, sí, eso, esto continúa, papá. Continúa. Te veo mal. ¿Oíste? Te veo mal. No, sí. Aquí va a manejar. Va a manejar el de la bicicleta. ¡Oh! Caliente, ve. Chacho. ¿Lo sopló? Ajo, llegó Valeria, Sammy. Sí, mira. Llegó Valeria. ¿Ah? Ok, dale. Valeria, escucha lo que te voy a cantar. Escucha, Valeria. A ver si te la sabes. A ver si te la sabes. Pobrecita de la ex. Nada.
patrona soy yo. Duélale a quien le duela. Ella dice que es mi hijo, que me va a quitar el marido, pero lo que a ella le duele, le goza conmigo. Échalo, el paso de la vaquera. Eso, 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 ahí, ahí. Permita el próximo mes, Dios permita que el próximo mes podamos regresar a este lugar si nos portamos bien. Bueno, hoy se va, boom, muchachos, corran.
corre. Ah, para terminar los dos tragos. ¡Ajo! Y tú te terminas y eso en una pieza. Depende de la pieza. Elisa, pues. Elisa. Hey, Sandra. ¿Ah? Pronto, pronto viene un estreno, ¿ah? ¿Eh? Pronto, pronto. Ah, sí. De Rafa. Pronto viene un estreno, composición de Rafa Moreno. Después de 5 años. Sí. Es que antes a Sammy no le gustaba, mira. No, ahora sí le gusta. Oh. Va, pues dale, dale la que queráis. Porque Minza está allá afuera. Ah, corran, que vienen Minza, muchachos. Y a los indocumentados, migración está allá afuera. Quédense acá mejor. Migración está afuera. Sí. Tenga permiso o no tenga permiso, se lo llevan. No, eso fue lo que me dijeron. Va, va. Escuche, escuche. Escuche. Y dice. Tren. Oh, dear.
Dale eso a Sharon. So. El mogollón dice.